estoy muy feliz porque ya hoy es nuestro primer día oficial en Japón, en Ginza. Aunque estoy muy triste porque, bueno, amé Corea con todo mi corazón. La cultura, la gente, los lugares, todo, todo me encantó. Tengo las expectativas de que Japón también va a ser 20 de 10. Nos estamos quedando en Ginza. Ya, qué emoción. Hoy estamos buscando dónde comer. No sé, estoy feliz. Ayer salimos por ahí, por Ginza, a conocer. Acá voy a dejar los videos. Y ya. Dejan así abierta solamente para los peatones. Los domingos. Los domingos, sí. Y llegamos a Tokio un domingo. Lástima que se empezó a llover justo cuando llegamos. Qué lástima. Thank you.
Ibiza Park, Ibiza, con Y al final, ya. Sí, Ibiza con H, pues H-I-B-I-Y-A. Es que es chévere. No te me das la Todo esto queda literalmente debajo del metro. Increíble. Estamos felices pero tristes. Porque nos fuimos de... ¿Cómo está la ceja? Porque nos fuimos de Corea, ¿cierto? Maybe. Pero estamos felices porque Japón va a ser 20 días, ¿cierto? Difícil superar Corea, pero sí. Ay. Si no, es que como sí. Corea. Difícil. Vamos a ir al Universal. Yes. Me queda falta. Pero, es lo que más emocionada me tiene. Ya quiero, ya quiero. Del otro lado que había mostrado. Este es el otro lado de las entradas del metro. Se ve chévere. Just amazing. Eso era un palacio imperial. ¿Y qué? ¿Qué era lo que me estaban contando? Era el palacio imperial. Esto es el palacio imperial, pero ya es un parque, pues, abierto al público. Y la idea era que era más difícil, fuera más difícil pasar. Que los invadieran. Que los invadieran por el agua. Hermoso. Ay, no. Yo, no vamos. Hoy es el tercer día en Japón y estoy muy feliz porque nos bajamos en la estación Takao, que es un poquito fuera de la ciudad de Tokio, que de hecho está súper bonita esta estación, es la más hermosa, ya voy a mostrar. Y vinimos a ver como un poquito más de cerca el monte Fuji. Creo que vamos a almorzar. Y bueno, ¡ay, qué emoción! Estoy súper contenta. ¿Qué pasó? Bueno. Dame, yo quiero. No te va a gustar porque es todo lo contrario a dulce. Qué espectáculo de estación, wow. Wow, ¿qué opinas de esta estación? Está súper bacana, ¿cierto? Sí. Sí. Aquí está. Igual para allá arriba es que se va para allá. Hay pizza, pasta. Como todo ya. Mira, se ve rico, 500 yenes. Mira el río, es completamente transparente. El río. ¿Qué es eso? Las anguilas. De verdad, dicen que es la más deliciosa del mundo. Sí, hay que probarlo. Por eso sintió. Está súper deli. Noodles, veggies. Sí, de vegetales. Y todos estamos comiendo súper rico. Este sitio tan chévere.
Estamos aquí y hay que caminar todo esto. OMG. Y son las... Amor, ¿qué hora es? Las 3 y tenemos hasta las 4:30. Senderismo, pero vamos a ver cuánto duramos, porque el cansancio de todos estos días como que se acumula. Y siempre son 3.8 kilómetros que hay que caminar hasta llegar a la cima. Entonces, ¿estás listo para hacer senderismo con su, no, tu super outfit? No, porque nadie avisó que había que ponerse tenis cómodos. Se avisaron porque yo me los puse. Pero le falta señalización a esto. No, es que en el mapa... Qué hermosura, si pasas por ahí, significa que vas a pasar a otra dimensión. Dale. ¿Qué se siente esa otra dimensión? La dimensión de quedarnos aquí para siempre. ¿Te gusta? Ay. Uf, mírame esto tan hermoso. Wow. ¿Es este el templo? Ah, está bien bonito. Todas tienen esa bolita negra, ¿qué significará? Ni idea. Pero qué belleza. Y esta casita. Los árboles con los troncos más anchos y más altos tienen estas hermosas cuerditas. Qué hermosura como los decoran. Wow. Huele delicioso y al parecer este sí es el templo. Uy, no, qué olor tan bueno. Wow, me encanta. Mira todo eso. Parece que acá las personas escriben sus mensajitos. Acá tenemos una hermosa y maravillosa vista. Oh my god. Oh my god. Oh, oh, y
Mira, ahí están los Budas orando en esa capilla tan hermosa. Capilla. Pues parecen como templos. Capillas, templos. Todos esos templos se ven súper especiales. Ay. Mira que ahí están como quemando incienso. Vamos a mirar. Wow. Como que súper pendiente, qué belleza. Llegamos, se logró los 3.8 kilómetros y como íbamos despacio, la verdad no se sintió mucho. Está hermoso, la temperatura está perfecta, no está ni muy caliente ni muy frío. Está cálido. ¿A cuánto? 599 metros sobre el nivel del mar. Vamos a mirar de allí. Míralo. El monte Fuji. Pero no se alcanza a ver. Aunque se ve como la sombrita. Pues algo se ve. Con el celular de Julian se debe aproximar bien porque tiene buen celular. Pues ni tanto, la verdad, un poquitico. Qué hermosura. ¿Para dónde vamos, amor? Ya. Pero para el sitio que habías dicho. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Ahora. We'll be right back.
ya lo perdió. Si yo no le digo nada. Muévelo, no, ya no. ¡Ah! Mira, tan bacano como baila. Recuerden darle like al video y dejar sus comentarios sobre sus impresiones de Tokio. Estén atentos al próximo video de nuestros últimos días en esta maravillosa ciudad.